mañana. Espero que anden al puro 100. Ve nomás. De hoy lunes 25 de marzo 2019. Vamos a ver los 20 de Culiacán, Sinaloa. Procedentes de Reynosa, Tamaulipas, banda. A cargar el jalapeño o el tomate, a ver qué. A ver qué nos avientan. Lo que les comento que vengo vacío porque, según esto, vamos a empezar a carrear las cajas de plástico del refresco de la Coca-Cola de ahí de Arteaga por acá para Culichi, Los Mochis, pero todavía no se resuelve nada, ¿va? Según ahí el patrón andaban en pláticas. Es el tramo de autopista. Hay una diferencia, bueno, entre Durango y Villa Unión, en el tramo. Hay una diferencia de 70 kilómetros menos que por la libre. Según la secretaria, va. Eso sí, en tiempo es un buen chingazo de tiempo. Nada más que sí, está más pesada la autopista. Estos columpios, pues sube esa vuelta de rueda y baja esa vuelta de rueda. Mandota, bien agradecido de que anden valiendo margui conmigo. Ay, güey. Y por supuesto que sí, un saludo chingón a todos y cada uno de ustedes, todos mis suscriptores y todo el bandón que se acuerde. De igual manera, toda la banda chida de aquí del estado de Durango, del estado de Sinaloa. La Sierra Madre Occidental, banda. ¿Quién iba a pensar que iban a hacer autopista en este pedazo? Digo, yo la primera vez que pasé por aquí fue en el 2004. Vine, un vecino del barrio me invitó a Mazatlán. Traíamos la estructura para... iba para La Paz o Los Cabos, no me acuerdo. Para una tienda, creo que para el Costco. Que en aquel entonces lo estaban haciendo. Creo que era para el Costco. Los viajes de la estructura y... aquel güey me invitó. Bueno, todavía no existía la autopista, ¿va? Aquí la autopista tiene como unos
unos 7 años yo creo terminada. Siete, ocho años. Y en aquel entonces sí estaba bien traficada la libre, había mucho, mucho tránsito, tránsito, más que nada tránsito pesado. Tránsito ligero no tanto, pero sí, el tránsito pesado sí, sí predominaba. Y a todas horas había tráfico. Eso sí, llega a haber un accidente y durabas horas ahí parado a que se despejara el carril. Pero hicieron la autopista y se acabó el espinazo del diablo. Ya ahorita está desértico ya. Ya mucha gente se fue de sus pueblos, de sus casas, dejaron sus negocios porque pues ya no. Ya no hay vida. Esos son los contras de cuando es en una autopista, banda. O un libramiento. De que lo hacen, por ejemplo, libramientos en las ciudades. Por ejemplo, en ciudades chicas de menos de, póngale, 6,000 habitantes o menos. Como por ejemplo Sabinas de Algo, Nuevo León. Ahí por la carretera libre Laredo. Hicieron un libramiento para el tráfico pesado. Pero nunca pensaron que también los automovilistas iban a ir por el libramiento. Y pues ahí tienen, que el rancho se fue para abajo. Muchos negocios cerraron y pues ahí tienen, va. Y en Matehuala, San Luis Potosí, cuando hicieron el libramiento, hagan de cuenta que al principio habían prohibido el tráfico pesado por dentro. Ah, pues toda la gente que tenía negocios fue a hacerla de pedo. La gente que tiene restaurantes, los lavadores, que tienen talleres, tiendas, no, fueron a hacerla de pedo a presidencia, que no, que ni madre, que querían el tráfico pesado por dentro igual, que, o sea, que no fuera obligatorio el libramiento para el tráfico pesado, ¿va? Y sí, o sea, sí, sí, ahí el municipio dio su brazo a torcer. Ahí el que quiere ver el libramiento y el que no, no. Por eso ahí la gente pues sigue teniendo trabajo, ¿eh? Los lavadores, los pulidores, mecánicos, eléctricos, las fondas. O sea, todavía sigue habiendo vida ahí en Matehuala. Y pues así es, banda. Sí, era un hecho de que aquí se hacía en autopista. Pues la libre prácticamente iba a quedar abandonada, prácticamente desierta. Por obvias razones, ¿verdad? Pero pues así es, ¿no? Este tramo son 4 casetas de cobro, 4 plazas de cobro. La primera, la de Otinapa, ahí saliendo el oro del libramiento de Durango. Y luego sigue Llano Grande, Coscomate y Mesillas. La de Coscomate es la más cara, con
con 5 ejes cuesta $980. Es donde está el puente del Baluarte y el túnel del Sinaloense. Túnel con 3 kilómetros de largo. Una vez ya tengo video de ese túnel cuando andaba en el Optimus Prime. No sé si se acuerden. También del Baluarte tengo video. Pero ahorita como que nos sentamos otro, onda. Eso es lo de menos. Chingones, no, por la libre cállate. Bueno, ya lo han visto. No, por la libre, pinches paisajes están más chingones. Ya lo han visto, banda. $586 metros sobre el nivel del mar, banda, de altitud. Según aquí, nos faltan 380 kilómetros. Ahí al empaque. Es ahí en Costa Rica. Donde vamos a cargar, ahí un ladito de Culiacán. Este carro trae varios detallitos, los más significativos son los soportes del motor, que ya ni los sabe traer, como que lo tironearon mucho, pero cuando es aquí nacional le echan hasta las 25, 26. Y pues para estos carros gabachos, pues no, la neta no. Necesitas darle con mucha delicadeza por el tipo de transmisión. Yo digo que los morros que lo traían antes como que se desesperaban y lo querían trabajar como si fuera una transmisión de 13 o 18 y pues ahí los tacones la resintieron.
la libre. Salto, anda. El Salto Durango. Aquí este tramo es muy famoso por los aserraderos. Toda la... materia prima que sacan para la madera. Metros sobre el nivel del mar. Saltito. Miren nomás, anda. Miren nada más. Ponte el camarada. Su pinche madre.
Miren nomás, Ana. Corporación Nefcor de Laredo, Texas. Ahí conocí a un señor, Don Nazario. Él es de Celaya o quién sabe si todavía, ¿verdad? Ya estaba macizo el ruco. Ojalá y todavía, ¿verdad? Y ahí nos platicaba anécdotas de acá de México. Y una vez nos platicó que en 1970, pero en los 70s, aquí en el Espinazo del Diablo había muchos atracos. Y pues en aquel entonces eran puros tórtolos que corrían por aquí, ¿verdad? Bueno, por ahí por el libre. Era puro tórtolo y había mucho atraco. ¿Quién sabe también desde cuándo se ven los pinches atracos en las carreteras? O sea, el autotransporte, ¿va? Pero así es, banda.
decirle que la libre está en muy buenas condiciones, banda. Bueno, hay 3 metros que sí está medio posudo, ¿va? Pero son muy poquitos. Están buenas. En buenas condiciones el asfalto. Arriba del cerro. Acabamos de pasar la tercera caseta, la de Coscomate. Aquí adelantito está el puente del Baluarte y el túnel sinaloense, en el límite de estados de Durango y Sinaloa. Miren nomás. Allá va la libre, banda. Allá mero arriba. Mero arriba del cerro, ahí va la carretera libre. Pues gracias a todos, onda. Gracias a todos los que están al pendiente de un servidor, ¿verdad? Se agradece la madre. Ahí quedamos en 8 momentáneo. Al hacer esto, no crean que voy viendo el celular. Nomás lo giro al güey, da un enfoque. Nunca pierdo de vista la carretera. Thank you.
el puente del Baluarte, banda. Miren nomás.